Parte patronal, ladrón por igual. Parte patronal, ladrón por igual. Es difícil comprender la situación que estamos a vivir. ¿Cómo es posible que levemos 6 meses a en esta situación? ¿Cómo es posible que tanto o Goberno do PSOE no sea un momento, como ahora o Goberno do PP, sigan para mirar cara a otro lado, cuando más del 70% de este sector se ha desaparecido? Los que acaban de asinar un acuerdo con los empresarios, ¿cómo nos pueden presentar eso? Con los medios de comunicación, también o frente, poniendo como si fuera una cosa boa y que es lo que nos vaya a quitar la crisis. ¡Coño! ¡No lo admitimos! ¡Os da CIGA, no lo admitimos! Y que quede claro, porque no estamos de acuerdo con la contención salarial, porque no estamos de acuerdo en la flexibilidad, en la negociación colectiva, nos rebelamos contra todas esas cuestiones, porque los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras no fueron los culpables de que teníamos esta situación de crisis. La situación de crisis es por culpa de otros que siguen estando donde estaban hay 2 años, hay 3 años, hay 4 años, inmovilizados ahí sin que nadie os quite. Este pacto que acaban de asignar Comisión SGT a nivel coa Xunta de Galicia no es ni más ni menos que darnos a razón. Eles son únicos que están por lo tema institucional y no importa para nada a defensa de los puestos de trabajo del sector. Van a subvencionar contratos, pero cuando hablamos del sector naval o incluso del sector de automóviles no se fai ningún tipo de referencia y para ellos, como se puede ver, a situación del sector no importa absolutamente nada. Como fai xa 30 años, nos toca a nos, os trabajadores y a sociedad da comarca de Vigo, defender este sector de nuevo. Aquí hay un claro responsable. ¿Qué fai o Goberno da Xunta, que en estos meses atrás botaba balóns fora diciendo que el problema era Madrid? Pues ven, ose eles son Madrid. Cale a disculpa ahora. Los sindicatos estatais o fixeron por nos. E que eso es lo que tenemos que escoitar. O fixeron por nos. Pero Salle contestó o Goberno que independientemente de que acordaran las medidas de reformas, así van a aplicar igual. Pero no pasa nada. El diálogo social por arriba de todo. Increíble, no es momento de diálogo social, es momento de decirle a los trabajadores que salgan a rúa y protesten, que movilicen y no que desmovilicen, que es lo que están a hacer. Gobierno patronal, culpables por igual. Gobierno patronal, culpables por igual. Bueno, una vez más se diga que tienen que salir a rúa y hacer un llamamiento a toda a clase política, ya que desde el Partido Socialista, cuando fue en el gobierno anterior, como ahora en el Partido Popular, lo único que fan es un desprestigio y un despropósito con el sector naval. ¿No? Deixa no morrer, no hay alternativa ninguna, y por parte de la CIGA es la única alternativa que tenemos que dar a este sector ahora de reivindicar los derechos, los puestos de trabajo que se están a perder en la comarca de Vigo. ¿No? Hay una deixadez por parte de la Xunta de Galicia, esa deixadez trasladase al Estado español y el Estado español no traslada el problema a Bruselas. Cocal, entre Europa, Madrid y la propia Xunta son los que están desfaciendo el sector y la pérdida de puestos de trabajo es importantísima en nuestra comarca. Por lo tanto, a CIGA vaya a seguir loitando por la defensa del sector y los puestos de trabajo. Porque el sector no está en crisis. Se sigue contratando en Europa. De feito, hay países con carga de trabajo para 2 o 3 años. O que vos puedo garantizar es que a CIGA, como organización sindical, con apoyo de todos vos, vais a seguir loitando por este sector. Porque defender o sector naval es defender o desenrolo económico e industrial de esta comarca. Compañeros y compañeras, adiante, o naval no se vende. Naval, solución, naval, solución, naval, solución.